amigos adictos a la carpintería. Soy Domingo Freire y estoy nuevamente en su canal favorito Carpintería Creativa Moderna. Y hoy vamos a hablar de un tema bien chévere, pero primero quiero decirte que si nunca has entrado a mi canal, lo primero que tienes que hacer es suscribirte de una vez. Y además, al lado del botón suscribirse, hay un botón que ahorita te permite unirte al canal y ser un miembro importante para que este canal crezca cada día más. De hecho, aprovecho para decirte que si entras ahí vas a poder ver 4 niveles de membresía con los que me ayudas a mí a hacer más y mejores videos para todos los que les gusta aprender aquí carpintería gratis en YouTube. Y aprovecho de una vez para agradecer a Geraldine y a Renzo por haberse unido y ser los primeros miembros de este canal. Y desde hoy les invito a acompañarme en este pequeño espacio que voy a acondicionar en mi casa para poder hacerles videos interesantes desde aquí, desde mi hogar, porque muchas veces estoy fuera del taller, aquí en mi casa, y quiero compartir con ustedes cierta información. Y me van a ver en los próximos videos cómo voy a ir cambiando este espacio para hacer esa pequeña área en la que vamos a poder hacer pequeños proyectos de carpintería, y les voy a dar seguro muchos consejos que van a poder aplicar para sus proyectos. Y precisamente el tema que vamos a abordar hoy viene a responder varias preguntas que me han hecho insistentemente acerca del uso de la primera sierra que solemos comprar cuando nos gusta esto de la carpintería o hacer ciertas manualidades o ciertos proyectos pequeños para nuestra casa, que es el uso correcto de la sierra de calar. ¿Con qué quiero abordar el tema de hoy? Con una cosa que a mí me parece muy importante, porque a mí realmente me costó mucho cuando estaba empezando a utilizar este tipo de sierra, el entender para qué es verdaderamente útil esta sierra. Y resulta que te lo digo ya en resumen. La sierra de calados nos permite hacer cortes rectos, no precisos, y cortes curvos, porque como su nombre lo dice, es una sierra para hacer calados. Si vas a utilizar nuestra sierra de calar para hacer cortes rectos, tienes que entender que aunque utilices ciertos tipos de guías que vas a encontrar por internet, no es la sierra más adecuada para los cortes verdaderamente rectos y perfectos. Pero con la práctica vas a poder lograr tanto cortes rectos como curvos. Y eso es lo principal. Te aconsejo que para que te vuelvas un maestro utilizando este tipo de sierra, te lo tomes con paciencia y hagas varios cortes en retazos de madera o MDF que tengas hasta lograr la perfección tanto en las rectas como en las curvas. Y ese tic, tic, tic que están escuchando por ahí de vez en cuando es porque tengo por aquí a esta sobrina esta semana aquí en la casa, y cuando escuchen que de repente un chac, 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 chac o un tac, 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 tac de unas patitas, ya saben quién es la responsable. Esta hermosa perrita que me acompaña hoy dándoles una información que seguro les va a ser muy útil para todos sus proyectos. Lo primero que tenemos que saber cuando vamos a utilizar nuestra sierra caladora es el tipo de hoja de corte adecuado tanto para el MDF como para la madera, que son este tipo de hojas que es por acá, que las distinguimos sobre todo porque tienen un diente bien grande, un diente bastante agudo, que es realmente para el corte en madera. Cuando las veas que tienen los dientes muy pequeñitos o muy pegaditos, suelen ser para cortes de metales no ferrosos como el aluminio o los tubitos de cobre, esas cosas que realmente sean muy delgadas y de metal, pero metales no ferrosos. Recuerda que esta sierra no está hecha especialmente para metales, está hecha para lo que vamos a hacer hoy, cortar madera o MDF. ¿Y cómo podemos diferenciar los principales tipos de hoja que sean utilizables para madera? Pues cuando vayamos a hacer un corte recto, el tamaño de la pala, el ancho de nuestra hoja de corte, debe ser mayor, porque esto nos va a ayudar a conservar la línea recta mientras hacemos el corte. Mientras que cuando vamos a hacer un corte curvo, debemos utilizar unas hojas de corte que sean más delgadas, para que ellas nos permitan pivotear y ser centro en el giro cuando estemos haciendo la curva. El segundo factor a tomar en cuenta según vayamos a hacer cortes rectos o curvos es el movimiento pendular de nuestra sierra caladora, que en nuestro caso se regula aquí, puede estar en 0, 1, 2 o 3. Seguramente si el material es más blando, recuerda que el MDF o la madera de pino, por ejemplo, es una madera muy blanda, entonces en ella podemos abusar y poner una máxima velocidad y poner un máximo movimiento pendular o en la posición 2, que nos va a ayudar en el avance en los cortes rectos. Esto es importante recordarlo. El movimiento pendular solamente lo vamos a tener activado cuando vamos a hacer un corte recto, mientras que cuando vayamos a hacer un corte en curva necesitamos que nuestra hoja esté estable, siendo un centro de pivote de nuestra sierra. Por lo tanto, tendremos la sierra sin movimiento pendular cuando vayamos a cortar una curva.
Tanto para los cortes rectos como para los cortes curvos, tenemos que siempre tener en mente que el patín, la pieza que apoya de nuestra caladora, debe estar totalmente apoyada en el tablero o la pieza de madera que vayamos a cortar. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque si nosotros hacemos este movimiento, bien sea cortando una recta o aún peor, cortando una curva, lo que vamos a producir es un doblez o un posible movimiento inadecuado en la hoja de corte que podría darnos un pequeño golpe hacia arriba, dañar el material que estamos cortando o incluso romper la hoja de corte. La sierra caladora, al igual que cualquier sierra o incluso con la fresadora, también sucede lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que ella tiene su potencia y su velocidad adecuada de corte. No tenemos que irla empujando ni forzando. Ella irá cortando a la velocidad que puede hacerlo correctamente para que quede más limpio y mejor logrado el corte. Además, tienes que tener siempre en cuenta que cuando vas a cortar cualquier pieza de MDF o de madera, tiene que estar firmemente fija para que tú puedas tener simplemente en control el mover tu caladora y que no vayas ni a tocar debajo de la pieza, porque ahí va a estar la hoja de corte, ni a meterte en su recorrido agarrando por aquí ni nada por el estilo. Son pequeñas cosas que tenemos que tener siempre en cuenta para evitar accidentes. Y por eso te recomiendo que para fijar correctamente tu pieza a tu banco de trabajo, utilices unas prensas o un elemento de fijación como unas abrazaderas, se llaman en algunos países, pero que utilices dos, porque he visto muchísimas personas que ponen solo una y realmente, fíjate tú qué poca lógica, ¿no? Si yo estoy aquí agarrado solo con una prensa y voy a empujar con mi caladora, se va a mover la pieza. Por lo tanto, lo correcto es fijarla al menos en dos puntos. Mientras más lejanos sean estos puntos, pues mucho mejor será el fijado. Porque si tienes una tabla bien larga, fijas aquí y fijas en un punto un poquito más lejano y por supuesto que vas a tener mucho más control. Por cierto, te voy a dejar en la caja de descripciones todas las herramientas que consigues en este video para que puedas reproducir los proyectos exactamente igual que los míos, porque me han preguntado mucho dónde conseguir estas prensas y de una vez te voy a dejar el enlace directo en la caja de descripciones. Igualmente te voy a buscar las hojas de corte que estoy utilizando para que las apliques en tus proyectos. Para hacer nuestro corte recto vamos a hacer una línea con nuestra escuadra con un lápiz de grafito para tenerla de guía. Vamos a seguirla lo mejor que podamos, donde ya sabemos que lo más importante es no forzar la herramienta y dejarla caminar a su velocidad. Para hacer este corte con mi caladora estoy utilizando la hoja de corte que te comenté para cortes rectos. Fíjate que la palita es bastante ancha, tiene como unos 8 milímetros de ancho y además estoy utilizando la velocidad pendular o el movimiento pendular hacia adelante de mi caladora en la segunda posición. Y la velocidad es la máxima velocidad de mi caladora porque estoy cortando una pieza de MDF que es bastante blanda y sé que perfectamente la puedo cortar con esas características de corte. Lo primero que tenemos que saber al hacer un corte es que nunca vamos a pegar la hoja de corte y encender nuestra máquina. Por lo contrario, vamos a estar separados de la pieza, la vamos a encender y una vez que vemos que está a máxima velocidad, avanzamos en el corte. Vamos lentamente tratando de seguir lo mejor posible nuestra línea trazada con el lápiz de grafito. Si vas a hacer un corte curvo amplio, que el radio sea bastante grande de la curva que estás haciendo, puedes utilizar la misma hoja de corte que acabamos de utilizar. Pero realmente, para cortar curvas hay una hoja especial, que es la que voy a utilizar por acá, que es la que te enseñé, que es un poco más delgada. Y fíjate, te repito, que lo importante es que no tengamos movimiento pendular y que podamos estar siempre seguros de estar planos cuando movamos nuestra caladora. También puede sernos de ayuda que la agarremos con una mano por aquí para activar el gatillo y con la otra mano por acá cuando vayamos a hacer el movimiento. Mientras hagas
todos los ajustes en tu máquina, te recomiendo que tengas la herramienta desenchufada. Una vez que hayas colocado todo como ya lo vas a utilizar, pues la enchufas y vas a proceder a hacer el corte. Igual que cuando empezamos con el corte recto, aquí vamos a estar separados de la pieza hasta que nuestra hoja de corte agarre su máxima velocidad, y ahí vamos a empezar a hacer los movimientos, siempre fijándonos que esté plano el patín con respecto a la pieza que vamos a cortar. Fíjate que al haber utilizado la hoja adecuada, que es bastante más delgada que la de corte recto, me permitió hacer eje en la hoja mientras iba cortando para lograr unas curvas de un diámetro bastante pequeño. En este ejemplo te voy a mostrar ahorita un corte haciendo una curva más cerrada. Aquí puedes ver un uso típico de la sierra de calado, que nos funciona para lograr cortes con los que logremos prácticamente unas piezas de rompecabezas, porque logramos cortes curvos amplios y cortes muy cerrados, que por supuesto que mejorarán según aumente tu pericia cuando tengas cada vez más práctica con tu caladora. Te puedo asegurar que si sigues los consejos que te di en este video, te vas a convertir en todo un maestro utilizando tu sierra de calar, y vas a poder hacer increíbles proyectos porque esta sierra es muy versátil y además te permite hacer cortes rectos y curvos que van a ayudarte en infinidad de proyectos. Recuerda que soy Domingo Freire, le vas a dar me gusta, vas a comentar este video y lo vas a compartir en tus redes sociales. Además, si no lo has hecho ya, suscríbete. Y me harías muy feliz si además le haces clic al botón de unirse y revisas cualquiera de las opciones para ser un miembro de este canal. ¡Nos vemos en un próximo video! Quedó bien el video, ¿verdad? Ya para ser el primero grabado acá, aunque no tenemos todo acondicionado, pero poquito a poco lo ponemos mejor. Y bueno, está un poquito fastidioso la bulla de las motos y de los carros, pero yo creo que quedó chévere. ¿A ti te gustó? Sí, nos quedó chévere. Entonces seguimos aquí, que cada vez va a estar mejor.